Vive como una emperatriz africana, llena de escoltas y camionetas blindadas. En el pasado decía que le incomodaba llegar en carro blindado a las comunidades mientras había gente sin acueducto, agua potable y sin escuelas. Llegó a la vicepresidencia y no ha inaugurado ni un solo acueducto, ni un solo alcantarillado, ni una sola escuela. Por el contrario, anda llena de costosas Toyotas y escoltas. Y en Dapa la gente está mamada y aburrida de sus escándalos y bulla. Así era Castro, decía que iba a luchar por los pobres y cuando llegó los volvió más miserables y andaba con dos lujosos roles, uno en la derecha para ver la hora de Cuba y otro en la izquierda para ver la hora de la URSS. Esas fueron las palabras del representante de los afro, Miguel Polo Polo, junto con estas dos imágenes de Francia Márquez. Lo extraño es que la palabra emperador parece no aplicar para otros personajes que viven rodeados de escoltas sin ni siquiera ser parte del gobierno. Los ataques de Polo Polo no tienen ningún sentido con lo que representa. De hecho, observemos este trino con el que su discurso queda totalmente desbaratado por él mismo. Muchos esclavos de África fueron vendidos a esclavistas por otros negros. Con esta frase, él mismo, que dijo que quería negros empoderados, ricos y capitalistas, describió a esta otra mujer por supuestamente llevar el bolso de Francia Márquez. Lo peor es que el señor la llama esclava, pero en este otro trino dice que va a poner una denuncia en la fiscalía porque una persona lo llamó esclavo a él. Pero ese argumento del bolso no puede aplicarlo en estas nuevas imágenes porque Francia lleva su bolso ella misma y como su objetivo es atacar por cualquier cosa, debe buscar por otros lados. A mí nunca me gustó la pobreza, yo odio la pobreza. ¿A ustedes les gusta la pobreza? Alce la mano a quien le gusta ser pobre. ¿Quién quiere ser rico? Alce la mano. Y amo el capitalismo, el socialismo no me gusta. Capitalismo es la clave del progreso. Y es que este capitalista no se dedicó a emprender o desarrollar empresas, sino a vivir de la teta del Estado. Primero, con un contrato de uno de los ministerios de Iván Duque. Y segundo, como representante a la Cámara. El señor, en sus inicios políticos, iba a las comunidades sin pavimento y sin agua para criticar a los gobiernos de turno y pedir votos. En campaña, caminaba sencillo por las calles de Cartagena pidiendo votos. En Bogotá, estuvo en la principal minorista de la ciudad, también pidiendo votos. Hoy estuvimos dando a conocer nuestras propuestas de campaña en el mercado más colorido de Colombia, la principal minorista de Bogotá. En esta plaza se encuentran todo tipo de productos, desde flores, pescados, frutas, verduras hasta carnes. Es una muestra a escala pequeña de lo que es el libre mercado y el capitalismo. En Tolú fue a buscarlos en los barrios más humildes. Y regresé a mi Tolú, esta vez a visitar el querido barrio de Costa Azul. ¿Vas al botico esta vez? Claro. Sí. El hijo le dice que está lanzando rebotos por él. Entonces, hijo mío, ya hay un... Blanco, no, no fuimos nada. Digo, sí. Ajá, bueno, entonces, pa' él. Que yo me acuerdo que cuando tú venías por aquí, yo solo caminaba puesto lleno de agua. Pero voy a ganar mis 4 votos con ciencia, sin nada de dinero. Si yo quiero que tú ganas, sea mi hijo o a mí. Yo también. Pero después de ganar la curul, el señor se puso traje, corbata, bufanda y zapatos que no volvieron a ensuciarse de polvo, pues verificamos una por una las publicaciones en sus redes sociales y el señor nunca más volvió a pisar, según sus redes sociales, una plaza de mercado o a entrar a los barrios más humildes de Tolú. Es más, se le vio más bien en Estados Unidos y en Europa de paseo. Y mientras estas son las fotos que sube a su red social el humilde Polo Polo, estas son las imágenes que comparte la que él acusa de emperatriz. Pero el que dice que quiere ver negros empoderados no lo vemos inaugurando empresas. Sin embargo, la que dice que no ha inaugurado ni un solo acueducto tiene publicaciones entregando esta realidad. Francia Márquez es quien lidera la mesa de trabajo por el agua potable en el Cauca. Mientras tanto, la única gestión de Polo Polo ha sido ser uno de los líderes de las marchas contra el gobierno Petro. Y el señor, que antes decía que no insultaba, una campaña de paz, una campaña sin insultos, una campaña sin golpes. Hoy trata así de mal a quien no esté de acuerdo con sus ideas. Por eso, esto dijeron del representante en la mesa de Blue Radio. Vive como una emperatriz africana, dice el representante Miguel Polo Polo. La critica por el estilo de vida que lleva desde que asumió el cargo en el 2022, acusándola de usar los recursos del país para su seguridad y traslados sin beneficiar a los más
más vulnerables. Compara a la vicepresidenta colombiana con Fidel Castro y critica su uso de helicópteros para su seguridad, vicepresidenta. A esa señora hay que cuidarla. Si le llega a pasar algo al presidente, tendría que estar. Y entonces le parece que no hay que cuidarla. No, sentido. Ese señor, ¿cómo se llama? Polo Polo. Polo Polo, sí. Yo a veces veo que este señor entiende la política como la política del exhibicionismo. Un señor que se la pasa permanentemente buscando cómo hacerse notar en los medios de comunicación ante la opinión pública. Yo quisiera saber ese señor qué debate de profundidad le ha brindado este país. Un señor que se pone a ofender a una persona por el hecho de ser afro o por el hecho de ser mujer. Cuando él también es afro. Allá voy. Y además de esto, ¿el señor no se ha mirado a un espejo o qué? Ojalá que se mirara en un espejo. Ese señor es un señor irrespetuoso, Jorge Alfredo. Lo está haciendo de manera repetida contra la señora vicepresidenta de Colombia. A ella hay que criticarla por las cosas malas que hace en su función, pero no por el color de piel, ni porque sea mujer, ni mucho menos, Jorge Alfredo, porque le brinde una seguridad del Estado. Por eso repito, ojalá el señor Polo Polo se mire en un espejo y reflexione y se ponga más a trabajar ahora, y menos exhibicionismo. Ahora, don Álvaro, ¿define la seguridad de los personajes? Pues son estudios de seguridad serios donde hay personajes como el expresidente Álvaro Uribe, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras. El otro día que estaba en lanzamiento de un libro estaba el expresidente Duque con un esquema de seguridad especial. Ha sido gente amenazada. ¿Usted cómo cree que está hoy el exfiscal Barbosa? Por supuesto que tiene una seguridad. Creo que le pone una seguridad. Pues tiene que tener seguridad en un país como este, don Álvaro, ¿o no? Claro, pues discutir eso con Polo Polo, que lo único que está tratando es de ser notado con ese tipo de comentarios agresivos, esa posición tan pobre. No le dé el gusto, Jorge, de entrar a discutir cómo debe ser la seguridad con Polo Polo.